Bueno, hoy toca revisar Duque, ¿de quién crees? Tenía ganas de probar este líquido, porque también he leído en foros y, bueno, gente me ha dicho que, joder, uno de los mejores Custard que he probado, qué tal, qué cual. Bueno. Viene en un bote de 60 mililitros. 50 mililitros es de líquido y viene a cero por lo de la TPD, ya sabéis, a 0 miligramos de nicotina. Le tenéis que echar un NicoKid. Vienen botes Chubby Gorilla, como he dicho antes, de 60 mililitros y lleva su rosca y tapón de seguridad y la pipeta de goteo. ¿Vale? ¿Cómo metéis el NicoKid? Tenéis que quitar este tapón, que lo odio un montón. Los tapones estos son asquerosísimos de quitar. Podían hacer un roscado aquí, ¿no? Y arrosca, joder. Es más fácil hacer ras, ras, ras. Quitas el tapón entero, arrosca. Metes el NicoKid, lo vuelves a enroscar y punto. O hacer el sistema que tiene, pues que tiene drops y que tiene un montón de fabricantes de líquidos, que le quitan la pipetilla, que va rosca, que sí, que se te puede perder, vale, lo sé, lo entiendo, que es complicado, pero bueno. Bueno, el fabricante, lo que describen de este líquido es que le estaba echando un poquillo más, ¿vale? Porque para que no me dé el churrascazo. Bueno, lo dicho, el fabricante lo que estaba describiendo de este líquido es que es una mezcla de diferentes vainillas con un toque de custard. Con un toque, como si fueran unas natillas. Lo tengo aquí en el Hadali. Venga, a apearlo. No lo he dicho, estoy con esta, con este algodón, ¿vale? Con el Kendo Baked Cotton. Y ¿qué voy a decir? Que es que me sabe pues a eso, pues a unas natillas con el toque de diferentes vainillas, porque sí que se nota que hay diferentes vainillas. Una es un poquito más fuerte, no sé qué vainillas son. No sé si es una vainilla Tahití, si es una vainilla simple, si es una vainilla francesa, no lo sé, no lo sé. ¿Vale? No, no diferencio. A ver. Lo que diferencia es que hay sabor a vainilla y una crema, un custard por detrás. El custard se diferencia perfectamente y las vainillas también. La mezcla de vainilla. Ni idea, no sé qué vainillas pueden ser. Es un aroma que es dulcecito, sin pasarse. Y qué voy a decir, a mí la marca de King Crest me gusta bastante. Y decidí ir probando los líquidos de King Crest. Quiero probar, por no decir todos, casi todos. ¿Vale? Me encantaría probar todos. Sí que noto en este líquido como que tiene un toque tostado. Un toque tostadito. Pero es muy leve, muy leve. Y también noto cremosidad, cremosidad en el líquido. No exagerada, no es una cremosidad exagerada. Sí se nota un poco. Y ahora me está llegando el regustillo de un toque de leche. Pero igual, el toque de leche tampoco se nota mucho. Y un toque de caramelo. Ahora me llega el toque de caramelo.
caramelo, leche, las vainillas y el custard. Al inhalar, lo que noto es las vainillas, el sabor de las vainillas. Y al exhalar ya es cuando se me junta esas vainillas con el custard, que es lo que más predomina, la vainilla y el custard. Y me aparece el toque de tostado, el toque súper bajo de caramelo. O sea, si lo notas, ¿no? Y al igual que el tostado, lo notas. Pero muy poquito. Y la leche igual. O sea, hay dos aromas primarios. O bueno, dos aromas. O dos sabores primarios, mejor dicho. Que serían el custard. O las natillas. Lo que fue, lo que es, vamos. La crema. Es un custard, vamos. Y las vainillas. Y luego, que haya notado yo. Tres sabores secundarios. O dos sabores secundarios y uno tercero, un tercer sabor. Los secundarios, que es los que más noto, es el toque a tostado y caramelo. Y el toque de leche, yo lo pondría como tercero porque es el que menos se nota, ¿vale? No, no, sí se nota, ¿vale? Pero no, no exageradamente, es un toquecito. Ya os digo, a mí me gusta. Y lo podéis comprobar porque ya llevo pues casi medio bote de este líquido. ¿Qué es lo bueno que tiene este líquido? Joder, pues la mezcla de todos los sabores. A mí sí me recuerda a unas natillas, ¿vale? Pero unas natillas con el toque de vainilla, de las vainillas que sean. No son unas natillas con ralladura de limón o con un. No, es simplemente la natilla simple con el toque de vainilla. Y bueno, y el caramelillo este que le han metido, el toque de caramelo. Lo peor, bueno, para algunos será el precio. Yo veo bien que por casi 19 euros, contando con el Nicokis, ¿vale? Yo ya cuento el líquido y el Nicokis si vapeas, ¿vale? Que yo, o sea, si vapeas con nicotina. Yo vapeo con nicotina. Más o menos te puede salir por unos 18, 18,50. ¿Que vapeas sin nicotina? Pues simplemente con que le eches base 30-70, que es lo que ponía aquí. Sí, 30 de PG, 70 de VG, ¿vale? Que es en lo que va el líquido. Con una base, con que le eches, si tienes base a cero de 30-70. Te sale el líquido a 17,50. Me parece que es 17,50, 18 en diferentes tiendas. Joder, 60 mililitros. Aunque tengas que poner, vale, me da igual, 50 mililitros a 18 euros no está mal, ¿vale? Hay otros líquidos también de, pues eso, 60, que te cuestan 22 y 25 pavos. O sea, dices, vale, esto no. Yo para mí no es un problema. El problema que veo para otras personas que a lo mejor no quieren gastarse en estos líquidos que son premium, ¿vale? Gastarse tanto dinero. Otro fallo que sí que he encontrado y que joder. Chicos, ponerle, ya que estáis, coño, ponerle lo que tiene drop, ¿no? Que es la pipetilla hasta que la. Quitas la pipetilla, la desenroscas, que tiene el texturizado de. Pues eso, un texturizado como este, de aquí, como este que veis aquí, ¿vale? Igual que el tapón, ¿vale? Para enroscar, texturizado de rosca. Joder, lo quitas y vuelcas el Nicokis dentro.
O directamente, en vez de meter o poner esta mierda de tapones, que es una mierda, para quitarlos, coger y hacer todo lo que es el tapón, ¿vale? Que quitas, pues hacerlo también a rosca. O sea, igual, desenroscáis el tapón y punto. Es que es mucho más fácil. De la otra forma, que sí, que puede que la pipetilla esta que tiene drop, que la quitas o no la enganchas bien, abres el tapón sin darte cuenta, se te puede caer y perder. Lo entiendo, ¿vale? Mucho más fácil coger y hacer ras, ¿sabes? Quitar el tapón entero con un texturizado de rosca y ya está. Ese es otro de los inconvenientes que veo en los chubi gorila estos. El líquido a mí me ha gustado, me ha encantado, vamos. O sea, no es de mis preferidos de King Crest. Lo dicho, que me enrollo y el vídeo este se hace súper largo. Que lo probéis, ¿vale? En una tienda de vapeo. Os acercáis, lo probáis. Le decís a la persona: oye, ¿tienes el Duque de King Crest? Que os dice que sí. Lo probáis. ¿Te os gusta? Pues lo compráis. Si queréis comprarlo. ¿Que no os gusta? Pues bueno, pues dame otro y pruebo otra cosa.